smoking all day. Night comes on, and here I am. Every night it's the same. And now I'm thinking that you're miles away. Thunder, so come back another day. De 28 años, pues yo qué sé, 30. No, ¿cuántos son? 30, no, más, ¿no? Más, 38 más, años. 38 años, joder, y aquí seguimos, macho. Pues esto es una muestra evidente de que el que nace joven lo es para toda la vida. El que tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, allá ves, pero es un chollo. Cualquier tipo de expresión artística, desde mi punto de vista, es el mejor de los casos. No hay una profesión como esa. El paro, que es igual de duro que todos los demás, pero el ejercicio no tiene nada que ver con ningún otro trabajo. De hecho, el artista es el único que está más contento en el puesto de trabajo que fuera. Y esto solo ocurre, pues, entre otras cosas, en el rock. Y el rock especialmente, que es una descarga brutal, cuando uno tiene un amplificador como el mío y una guitarra y unos pedales y tal, entonces, aunque toques mal, como en mi caso, pues tienes una catarsis de liberación que es muy terapéutica. Me escribís sobre estos queridos niños, dos folios a doble espacio, pero bueno. El negocio de la música prácticamente ya no existe y habrá que reinventarlo de alguna manera, pero que vamos, ni comillas ni nada, el negocio de la música se ha ido a tomar, se puede decir tomar por culo. Sí. Pues es el caso. Y yo a veces cuando hablo de esto, de hasta qué punto se ha ido la música a la mierda, para los músicos, sí. Estoy hablando, la gente me dice, no, claro, nostálgico, no sé qué. Yo es que también hablo de épocas que no eran la mía. Me pasa también cuando a veces, pues yo que sé, hablando de cine o tal, dicen, no, pero es que claro, es tu época, pero no es mi época. Yo cuando hablo de las películas que se hacían en la época dorada de los estudios de Hollywood, de Humphrey Bogart, de tal, Billy Wilder, todo esto, que no era mi época, era la época de mis padres. En la música pasa igual. Yo he conocido cuando yo era pequeño y un poquito mayor, ya adolescente y demás, era cuando toda la eclosión del mundo del rock, en los años 60 empezaron, bueno, pues la época de los Beatles, a partir de Sgt. Pepper, que todo se desmadró, y salieron por gente como Eric Clapton, bueno, pues todo lo demás. Aquello era la apoteosis. Como estaban haciendo una música imposible de mejorar para un público que solo quería escuchar eso. Entonces se juntaba una cosa que decía Nietzsche, que el artista ha nacido para el tío que le sigue y le persigue. Es que era así, era la cerradura y la llave. Bueno, eso ha desaparecido. La música se ha convertido en un producto de puro consumo, pero además gratuito. Entonces ha perdido valor no solamente económico, porque no, hay que tener en cuenta que, claro, la gente que antes ahorraba para comprar un disco, pues mitificaba al músico, lo cual para el músico estaba muy bien. Ahora la música vale cero. La música vale cero. Entonces el músico también vale cero. Esto se traduce en que, pues claro, locales para tocar música, porque se dice mucho eso de no, la música al directo, y la gente que no está dentro del negocio o de la profesión de la música dice, no, es que ahora un grupo es de puta madre, pues hace su disco, lo cuelga en internet. Sí, claro, hoy han colgado en internet probablemente hoy 25.000 canciones, y esa gente que dice eso jamás va buscando esos grupos que no, la gente se baja a Radio Queda, no sé qué, a Coldplay, o sea, se bajan a los famosos. Tú tocas eso y hay 10 millones de bajadas. Tocas un grupo como Última Experiencia, que es un grupo español acojonante, y a lo mejor tienen 582 visitas. Entonces, todo eso es una gran mentira. Y lo segundo es que cada vez hay menos locales, y toda esa gente que dice la música al directo, cada vez que cierran un local de música les importa un carajo, no están dispuestos a nada. Antes sí. Se daba la circunstancia de que además de que la gente pagaba los discos, pagaba por entrar y adoraba a los músicos, cuando se cerraba un local de música la gente se cabreaba y protestaba. A todo el mundo le importa un carajo la situación actual.
los sitios donde tocar, los sitios donde, donde se toca no pagan y el músico no tiene ninguna otra salida comercial. Entonces, lo, la gran putada de todo esto como consecuencia es que desaparece el músico como profesión. De maestro continúa, la de médico, la de no sé qué, pero la de músico desaparece. Entonces, quitando casos puntuales o de grandes genios que saldrán por ahí, la profesión de músico digo como una cosa normal. Sí, sí. De hola, yo quiero ser violinista y me quiero ganar la vida con esto, porque no, toca muchachos. Totalmente respetable. Como eso de, desaparece totalmente. Desde el punto de vista, el negocio de la música ha desaparecido. El público tiene culpa, claro, hasta cierto punto. Esto es como si uno va a comprar cervezas al supermercado y se encuentra en la puerta con que hay un camión que dice cerveza gratis. Pues oye, con cerveza te vas a tu casa, macho. O sea, el público por un lado tiene la culpa, pero el público tampoco es gilipollas. Si tú se lo das gratis, nadie va a hacer otra cosa. Y luego además es que ya no se lo puedes quitar. O sea, cuando ya uno se acostumbra a ir al supermercado a coger del camión ese que siempre está las latas de cervezas, hay un día que hay unos tíos diciendo que somos de no sé qué, o de la liga antialcohol, y venimos a llevarnos... No, no, el camión ese no se toca, y matan por el camión. Pero por el hombre que está haciendo la cerveza en su casa, que está el tío en la ruina porque no ve un duro de todo eso, por eso no matan a nadie. Porque es muy complicado. Que el discurso antipiratería eso no funciona en ningún lado, y el que lo dice lo ahorca además. Sí, sí. Pero lo que ocurre es que esto es un mar que está lleno de pescado. Y entonces hay redes, y hay NASAs, y hay no sé qué, y hay luego los bunkers de arrastre japoneses. Bueno, pues al que ponen los pescados en el agua, a ese no le dan nada. Pero bueno, tío, dame algo. Y entonces está el otro discurso, el de es que el negocio de la música no se ha sabido reciclar. Hay que inventar nuevas fórmulas. Joder, las fórmulas ya están inventadas. Una de ellas, por ejemplo, es Spotify, ¿no? Bueno, pues yo vivo en Madrid. En Madrid te cuesta ir a comer, dejas el coche en la calle y te cuesta 2 euros una hora. Bien, para pagar esos 2 euros de dejar el coche en la calle sin que te lo limpien ni nada, solo ahí, tienes que escuchar una canción en Spotify pues unas 15.000 veces. Imagínate, para un grupo que empieza, eso supone, pues a lo mejor, 10 años de escuchas. Entonces, todo eso le reporta 2 euros y está inventado. ¿Quién se queda con ese pastón? Google y toda esta peña, que ni pagan impuestos ni hacen nada, están dando a la gente una serie de cosas que no son suyas. Pero claro, que la gente ahora tiene que pagar por la música, a lo mejor es un... una cuestión irreversible, porque la gente ya se acostumbra a un funcionamiento. Pero desde luego estos tíos que son los putos dueños del planeta hoy, Google, tanto, estos son los dueños del planeta. Son los dueños del planeta hoy, los que tienen toda la pasta. Joder, algo a los músicos les debería dar. Pero claro, los músicos qué fuerza tienen para luchar contra esta situación, que dicho sea de paso, pues mira, ahora ha salido el rollo este de las escuchas a Merkel, porque mientras escuchaba a los ciudadanos no importaba nada. Bueno, pues Google, Facebook, todos estos trabajan para la CIA. Le pasan toda la información que tienen, yo lo he leído hoy en el periódico, se lo están dando a este. Entonces, claro, ellos a su vez pues les amparan. Pues, vale, tú me das a mí todo, me tienes aquí a todo el personal controlado con ordenador en mano, y a cambio tú haz lo que te salga de los cojones y roba quien quieras. Yo, mi consejo, francamente, para cualquiera que quiera hacer cualquier otra cosa, en la televisión, o en el teatro, en el cine, o en la música, es que cada uno haga lo que cree que tiene que hacer. Porque cuando haces lo que crees que te demanda la gente y pierdes el gusto, entonces ya no eres nada, no eres ni carne ni pescado. Entonces, bueno, yo creo que si uno cree en lo que hace, independientemente de que eso tenga repercusión o no, por lo menos queda su obra, la suya. Y eso es muy importante. Bueno, pues, ya, bueno, no, 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 no